Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Como estaba previsto, el nuevo acuerdo que acaba de suscribir Ecuador con el Fondo Monetario Internacional incluye una reforma tributaria que deberá ser afrontada por el próximo gobierno. Aumentar el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15% forma parte de la propuesta de ajuste del FMI en el nuevo acuerdo financiero con el gobierno ecuatoriano. Para que este organismo multilateral siga realizando los desembolsos programados, el país tendrá que seguir ajustando el gasto público. En caso de que el próximo gobierno acepte estas propuestas, deberá enviar un paquete de reformas tributarias a la Asamblea en el segundo semestre del 2021. De la mañana con 41 minutos, 8:41 minutos, damos la bienvenida a Juan Pablo Jaramillo, economista, analista económico. Juan Pablo, buenos días, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En las últimas horas, el Ministerio de Economía ha hecho una aclaración en el sentido de que no se va a incrementar el impuesto al valor agregado IVA, pese a que consta como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la entrega de 7.500 millones de dólares. Además, las autoridades económicas dicen que con este acuerdo se va a generar un plan de reactivación económica. ¿Se va o no a dar esta reactivación económica con estos recursos entregados por el Fondo Monetario Internacional, que son deuda, para ser más concretos, es un endeudamiento? ¿Y qué decir frente a este tipo de aclaraciones que se generaron tras la ola de protestas, si se puede decir, a través de redes sociales, que generó la posibilidad de que se incremente el impuesto al valor agregado y que se eliminen algunos beneficios en cuanto a exenciones tributarias para las personas de la tercera edad y también se grave con IVA a las universidades? ¿Cómo estás, Liceña? ¿Cómo estás, Alexis? Qué gusto saludarles, qué gusto también saludar a su audiencia. Y bueno, a ver, empecemos un poco por detallar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, como tú lo has dicho, es un acuerdo de deuda, que esa deuda pues se tiene que pagar. Son 6.500 millones de dólares que entrarán a la economía ecuatoriana, pero que no vienen en un solo desembolso y que está sujeto a constantes revisiones. De hecho, estos 6.500 millones de dólares pasarán por 7 revisiones en función de cómo se vaya cumpliendo con lo que establece este programa. El gobierno ha dicho, sí, no estamos subiendo el IVA ahorita porque evidentemente eso vendría recién en el 2022. A mí me preocupa mucho más lo que ocurre en el 2020 y en el 2021 y lo que este acuerdo afirma. Porque este acuerdo nos lleva a, inmerso no es un plan de recuperación económica, no es un plan de reactivación económica, es un plan de austeridad económica, en donde tanto los salarios públicos como la inversión pública van a ser menores a lo que teníamos en el 2019 por al menos 5 años. Es decir, que este programa, economista Juan Pablo, no es de reactivación económica como lo ha anunciado el gobierno. Recordemos que el primer acuerdo además también fue catalogado como el Plan Prosperidad. ¿Qué es lo que implica? Hace minutos conversábamos con Tarcisio Granizo y él nos decía, en materia ambiental el Ecuador está retrocediendo 15 años. En materia económica, ¿cuántos pasos hacia atrás estamos dando los ecuatorianos, economista? Bueno, estamos dando muchísimos pasos hacia atrás. Justamente este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, revelaba datos sobre cómo ha incrementado la pobreza durante la pandemia. Hemos pasado una pobreza extrema del 10% al 19% y una pobreza que pasa del 27% al 37% durante la pandemia. Estos son resultados que no se veían hace 12, 13 años atrás. Entonces creo que es un poco, pues, responde a tu pregunta. Como lo mencionaba, este es un acuerdo que no reactivará la economía, porque es un acuerdo que termina siendo insuficiente. El acuerdo, más bien, es bastante restrictivo. Plantea que para el año 2022 ya tengamos un superávit fiscal de 600 millones de dólares, con lo cual es sumamente restrictivo y no se logrará reactivar la economía, ¿no? Estamos hablando de que en el 2020, en este año, la masa salarial en el sector público se ha reducido en 750 millones de dólares, acorde a la proyección que hace el propio Fondo Monetario Internacional, y que desde diciembre del 2019 hasta la fecha actual, hasta agosto, habían 22 mil funcionarios menos. Con lo cual, lo que se está haciendo de esta forma
es quitando recursos a la economía ecuatoriana y se está impidiendo una reactivación mucho más pronta, ¿no? De hecho, este acuerdo establece que recién para el año 2025 estaremos con el mismo nivel de PIB agregado de lo que teníamos antes de la pandemia, es decir, en el año 2019. Economista Jaramillo, ¿qué implica la inversión pública estará 5 años por debajo de los niveles de 2019, un año que tampoco hubo mucha inversión pública? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo pueden entender los ciudadanos? ¿Que van a continuar los despidos, que se van a seguir cerrando instituciones, que no se van a construir obras, que no se va a invertir en salud, en educación, etcétera? ¿Qué implica? Sí, principalmente que no se van a construir obras. Estamos hablando para el año 2019, la inversión pública estuvo en el orden de los 8.300 millones de dólares, acorde a este informe del Fondo Monetario Internacional. Y se plantearía que sistemáticamente, año a año, hasta el 2025 se vaya reduciendo hasta los 6.500 millones de dólares anuales. Esto implica que cada año van a haber menos escuelas, van a haber menos hospitales, van a haber menos carreteras, y en general los servicios públicos no van a tener una mejoría constante, porque no solo es un problema de eficiencia, sino también es un problema de falta de recursos. Economista, dos preguntas. La una tiene que ver con el desembolso de esos 6.500 millones. ¿Ese total de recursos se van a desembolsar únicamente si es que el Estado ecuatoriano cumple con todos los compromisos a los que ha llegado con los multilaterales? Eso por un lado. ¿Qué implicará? Es decir, desde ahorita ya le están, digamos, atando de manos al próximo gobierno, que va a tener que trabajar en una reforma tributaria, va a tener que incrementar el IVA, etcétera, etcétera. Ayer veíamos una alerta de uno de los rectores universitarios que decía que incluso la educación privada universitaria se va a agravar con el impuesto al valor agregado, que los décimos también van a tener que ser incluidos a la hora de declarar impuestos. ¿De qué depende el desembolso de esos 6.500 millones, por un lado? Y lo otro es, ¿a dónde van a ir esos recursos? Es decir, si se detiene, si se congela la inversión pública, si se siguen botando trabajadores del sector público, ¿a dónde se están yendo los recursos en los que se ha endeudado el gobierno de Moreno y el Ecuador en estos 3 años? Bueno, los recursos se están canalizando principalmente a pagos de atrasos, con deudas contraídas, se está canalizando también al pago de salarios, muy poco realmente a la inversión pública, que como vemos igual dentro del mismo acuerdo se plantea que la inversión pública se vaya reduciendo año a año. En general, los recursos, parecería que 6.500 millones de dólares es un montón de dinero, pero en realidad resultan insuficientes, ¿no? Por eso es que este no es un plan de reactivación económica, este es apenas un plan de austeridad fiscal, en la que se plantea que en apenas 2 años ya tengamos nuevamente un superávit fiscal. Entonces, para eso se plantea primero una reducción del gasto, un ajuste importante en ese sentido, y en segundo lugar también un aumento de los impuestos, ¿no? Para reducir el déficit fiscal se lo hace por 2 vías, reduciendo los gastos y aumentando los ingresos. Y para ese aumento de ingresos, como tú bien lo decías, a partir del 2022 se establece una gran reforma tributaria, ¿no? Como tú lo mencionabas, también los desembolsos no es que lleguen los 6.500 millones a cambio de nada. Se plantea 7 revisiones de aquí al 2022, y a medida que se vaya cumpliendo con las metas que establece el Fondo Monetario Internacional, se irán dando los desembolsos. Caso contrario, no se darán los desembolsos. No sería la primera vez, ni tal, y estoy seguro que tampoco la última vez, que el Ecuador incumpla con uno de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. De hecho, este mismo gobierno ya incumplió con el anterior acuerdo del Fondo Monetario Internacional al no cumplir con las metas que se había planteado sobre reservas internacionales, ¿no? Un poco, y el problema es que el Fondo Monetario Internacional nos está prestando los recursos, y esos recursos fugan por otros mecanismos, vía pues, importaciones, vía fuga de divisas, y si es que no se genera una política pública para atenuar esos dos problemas, ese dinero que está ingresando por parte del Fondo Monetario Internacional no logrará reactivar la economía y no se cumplirán con las metas que este mismo propone. Economista Jaramillo, sobre el tema de la reducción de la pobreza, no se puede detallar este anuncio que hizo el gobierno al iniciar su administración de que iba a reducir la pobreza, por el contrario, esta se ha incrementado. Pero el argumento ahora es que se incrementa esta pobreza por la pandemia, ¿es así? Bueno, ya teníamos un incremento de la pobreza antes de que entremos en la pandemia, ¿no?
entre el año 2016, finales del año 2016 y finales del año 2019, ya se había incrementado la pobreza, así como ya había aumentado el desempleo y ya se habían perdido ingentes cantidades de empleos formales. De hecho, o sea, hay un quiebre estructural en la economía. O sea, cuando asume Lenín Moreno, teníamos una recuperación lenta de la economía, pero al fin recuperación, por decirlo así, se generaban cierta cantidad de empleos. Y a partir de octubre del año 2019, cuando se dio un estallido social, todo, o más bien dicho, el escaso empleo que se había creado se terminó destruyendo, ¿no? Y empezamos mes a mes a destruir 14.000 empleos formales hasta que ocurrió la pandemia, y con la pandemia eso se ha venido incrementando y hemos perdido 48.000 empleos cada mes desde que entramos en esta nueva normalidad o en este problema que es global y que, claro, afecta a todo el mundo, pero que ciertamente los distintos gobiernos han enfrentado de distintas formas y unos de una manera más exitosa que otra. En el caso del Ecuador es evidente que no es el caso más exitoso de cómo enfrentar la pandemia. Yo quisiera preguntarle al economista Juan Pablo Jaramillo, ¿cuál es la situación real del Ecuador en materia de deuda? Es decir, ¿con cuánto de deuda asumió Moreno en el 2017? Pasar revista de lo que hiciera aquella comisión ciudadana liderada por Pablo Celi, que habló de un sobreendeudamiento estrepitoso del gobierno anterior, y a cuánto asciende la deuda actual del gobierno del gobierno nacional del Ecuador con este último crédito al que accede con los multilaterales. Bueno, tu pregunta, Alexis, técnicamente pues existen múltiples respuestas debido a que la deuda se mide de distintas formas, ¿no? Y hubo una discusión de si es que la deuda se debería medir en términos agregados o si se debería medir en términos consolidados, si se debería medir a nivel del sector público no financiero o si se debería medir a nivel del sector público total. En función de el nivel que escojamos para entender el sector público y si es que consolidamos la deuda o agregamos la deuda, la respuesta va a ser diferente. Pero el mismo Fondo Monetario Internacional te dice que en el año 2018 la deuda consolidada a nivel de sector público no financiero era del 46%. Que en el 2019 esa deuda ya se había incrementado al 51.8% y que para el año 2020 se proyecta que cierre en el 68.9% del PIB. El nuevo gobierno estaría con este mismo plan que propone el Fondo Monetario Internacional asumiendo una deuda a nivel consolidado, a nivel de sector público no financiero, del 67.4%. Es decir, por 27 puntos por encima de lo que permite la Constitución. Sí, correcto. Además que esta nueva medición de la deuda a nivel de sector público no financiero es justamente como lo establece nuestra legislación, que fue el cambio en la última ley de finanzas públicas. Sí, 27 puntos por encima de lo que permite la legislación. Haciendo la salvedad que se supone que hay un punto de transición para volver a llegar a su 40%, ¿no? La misma ley de finanzas públicas estableció que transcurrirían algunos años para poder reivindicar y volver a ese nivel de deuda que se había trazado. Economista Jaramillo, ¿qué pasa con el tema del empleo? Esta actual administración ofreció al iniciar su gestión que iban a generar 250.000 empleos por año. Pero esa meta obviamente no se ha cumplido. El último dato que se conoce, de acuerdo a las cifras oficiales, es de un 13.3% de desempleo entre mayo y junio pasados. Pero esto se ha visto que cada día se incrementa. Recientemente se despidieron más de 300 personas en el Ministerio del Ambiente. ¿Cómo cree usted que van a terminar la cifra de desempleo y de empleo en la actual administración, o al menos hasta lo que va de este año? También depende la respuesta de qué entendemos por empleo. Si entendemos al empleo con ciertas salvedades, por ejemplo, tener seguridad social, acceder a todos los beneficios por ley, en este gobierno, o sea, se han destruido alrededor de 250.000 empleos, si es que tomamos en cuenta desde que inició hasta la actualidad. Dependiendo de la coyuntura, en un cierto momento sí se generó alguna cantidad de empleos. Como yo te comentaba, desde mayo del 2017 hasta antes de octubre del 2019 se habían generado 70.000 empleos, pero esos 70.000 empleos después se perdieron por el estallido social y en la pandemia la situación se agudizó más, ¿no? Si tomamos como partida, por ejemplo, diciembre del 2019,
En este momento, a agosto, por registros administrativos de la Seguridad Social, sabemos que se han perdido 283 mil empleos. Si tomamos en cuenta otras mediciones del empleo, como es el empleo adecuado, en el último año, si comparamos junio del 2019 con junio del 2020, es decir, ya una cifra post-pandemia, el empleo adecuado ha caído del 37.9% al 16.7%. Esto implica que alrededor de 1.8 millones de personas han tenido una precarización, por decirlo así, de su trabajo, ¿no? Porque el empleo adecuado implica que se está cumpliendo con 40 horas semanales y que se está ganando más allá del salario mínimo. Economista Jaramillo, con esa perspectiva económica y con este acuerdo caminando, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional caminando, supongamos, ubiquémonos en el escenario mayo de 2021, gana un gobierno de corte progresista, de centro-izquierda, ¿qué es lo que le va a tocar hacer? Digamos, enfrentando un escenario similar al que pasó el gobierno de Alberto Fernández en la Argentina, ¿qué es lo que tendría que hacer un gobierno de corte progresista en el Ecuador con esta serie de acuerdos a los que ha llegado el gobierno de Moreno con los multilaterales? Sin duda creo que tocará sentarse con el Fondo Monetario Internacional y renegociar el acuerdo, porque este es un acuerdo sumamente restrictivo. O sea, como te comentaba, lo que se plantea es que en el año 2022, cuando todavía no nos hayamos recuperado de la caída en la economía, porque la caída en la economía, según el propio Fondo Monetario Internacional, será el 11% en el 2020, con apenas una recuperación del 4.8% para el 2021 y una retaliación de crecimiento a menos del 2% anual en los siguientes años. Tendremos que sentarnos con este organismo internacional, decirle que el acuerdo es sumamente restrictivo y plantearle una política fiscal mucho más expansiva, ¿no? De tal forma que la economía logre recuperarse de una manera más rápida y se logre generar empleo también de una manera más rápida. ¿Qué va a implicar, economista Jaramillo, para los ciudadanos un eventual incremento de 3 puntos en el impuesto al valor agregado? Porque según el documento del Fondo Monetario Internacional, dice que va a ser un incremento amigable y progresivo que tendrá un efecto menor en los hogares de menores ingresos debido a que gran fracción de los bienes consumidos por estas familias en el país permanecen exentos del IVA. Sí, eso aquello es cierto. Es evidente que la estructuración del IVA en el Ecuador tiene una serie de bienes y servicios con IVA del 0%. Y si es que aquello se mantiene, el IVA en realidad no es un impuesto regresivo, es un impuesto bastante proporcional. Es el impuesto, cuando hablamos de un impuesto proporcional, lo pagan tanto ricos como pobres. No así con impuestos que sí son progresivos, como el impuesto a la renta, donde ese sí recae sobre las capas más adineradas de la sociedad, por decirlo así. Entonces, el hecho de subir 3 puntos del IVA en sí no va a ser una afectación tan grande para el bolsillo de los ecuatorianos, ¿no? O sea, uno podría hacer ciertas estimaciones y podría encontrar que tal vez el impacto en una familia de un quintil bajo sería apenas $2 o $3 mensuales, ¿no? Entonces no es un impacto tan elevado el hecho de aquella política. Más bien lo que deberíamos preguntarnos es por qué no se hizo antes, ¿no? Porque evidentemente teníamos un problema fiscal que no surgió después de la pandemia, que no va a surgir que no teníamos desde el 2022. Y de hecho, o sea, cuando el presidente Lenín Moreno asumió el poder, una de las recomendaciones que le hizo el equipo económico de ese momento es que el IVA, que en ese momento se encontraba en el 14%, debería haber permanecido en el 14% para así acortar la brecha fiscal que ya teníamos en ese entonces. Cuando estaba todavía vigente la ley de solidaridad a partir del ocurrido en el terremoto de Manabí. Correcto. O sea, yo vuelvo a ser enfático. A mí lo que me preocupa más de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es el hecho de que se vaya a subir el IVA o que se aumente la presión impositiva, porque también se pueden buscar otros mecanismos para que sea mucho más progresiva este incremento de la tributación. O sea, se puede buscar hacer que efectivamente los grandes grupos económicos tengan una presión efectiva sobre el impuesto a la renta que cubra el 3%, cuando ahorita en este momento está en alrededor del 2.2%, con lo cual se podría recaudar al menos unos $500 millones más. El tema no es que se paguen más o menos impuestos. El tema, y lo que yo lo veo sumamente perjudicial de este acuerdo,
es lo restrictivo que es en cuanto a la inversión pública, lo restrictivo que es en cuanto a el pago de salarios para los funcionarios públicos, y ahí es donde veo un problema, ¿no? O sea, entre diciembre del 2019 a agosto se habían perdido 22.000 plazas de empleo en el sector público. Y esto genera problemas de funcionamiento y en el mantenimiento de los servicios públicos, ¿no? En el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, la semana pasada se echó a la calle a, si no estoy mal, 385 empleados que eran guardaparques, ¿no? Entonces estamos poniendo en peligro, por ejemplo, el medio ambiente frente a creer que la economía simplemente es una cosa contable en donde las cuentas fiscales tienen que cuadrar, ¿no? Eso no. Entonces eso realmente es lo peligroso de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo restrictivo que es, que evidentemente este no es un plan de recuperación económica, este es un plan de sostenibilidad de la deuda, y hay que decirlo así claramente. Muy bien, muchísimas gracias al economista Juan Pablo Jaramillo, analista económico, que nos ha acompañado en esta última parte de nuestro segmento de entrevistas. Gracias, economista Jaramillo. Muchas gracias, Desenia. Muchas gracias, Alexis. Siempre presto pues, a cualquier invitación. Somos generadores de información. Punto Noticias.